Muy buenas, aquí gamers a los mandos. Estamos en Doom. Vamos a continuar donde lo dejamos. A ver, continuamos partida. Y bueno, a ver, quería comentar una cosita. Estamos jugando en ultraviolencia para los que no queráis, para los que queráis saberlo. Vamos a ver, estamos jugando. Este es el tercer episodio. Vale, a ver. Le cuesta un poquito al ordenador grabar mientras estoy jugando. No sé por qué. Venga, vamos a continuar. Vale, estamos aquí, nos habíamos cargado a todo el mundo ya. Vale. 70. 90. No hay ninguna más. Tiene que haber alguna más por ahí. Mira ahí. Estupenda. Vale, tengo la de esto, la tengo a full. Vale. Pues nada, vamos a intentar. ¿Esto qué es? Uy, yo, esto va súper rápido, ¿no? Bueno, vamos a volver a entrar hacia adentro. Luego que. En la UOC nos enorgullecemos de cuidar bien a nuestros empleados. Cada año. No me aparece la motosierra, tío, qué rabia. ¿Listo para progresar? Todo a porque. Desafíos, te voy a apretar algún botón. En algo que nunca Claro. había soñado. Habla con tu supervisor para ver si cumples con los requisitos de la cosecha de armas de este año. Casa. Venga, casa. No, que te pateo el culo. No, no, me muero. Me muero. Dame vida. Dame vida. Venga, a casa. Venga, a casa. Estupendo. Vale, aquí no podemos entrar. Porque teníamos, necesitábamos no sé qué pase, no sé qué historias. Vamos a coger la vida que está aquí. Vale. Ahora entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Porque por aquí pasaba un tren. Si no recuerdo mal. Sí, por aquí pasa un tren, pero. Uy, va. Por aquí tiene que haber alguna entrada. Mira, ahí está. Ahí va, ahí va. Tú que me revientan. Vale. Esto. Vale, estupendo. Ya hemos conseguido entonces entrar. A ver. Vale. Veo que van a venir monstruos, ¿eh? Lo estoy oliendo. Huelo sangre. Y mía, por supuesto. De los monstruos no. Claro. Vale, por aquí no hay nada más. Nothing else. Vale, para ir, el tren está ahí, ¿vale? Mira, vida. Vale, vamos aquí. Toma, pilla. Uy, va. Asoma, asoma. Venga, pues para casa. Vale. Acceso cerrado. Vale, por aquí seguramente habrá algún secreto o algo. Sí, mira, por ahí hay algo. Acceso denegado. Se necesita un pase amarillo. Vale, pues no podemos pasar. Tendremos que pasar por aquí seguramente antes. Pulsa RS. Pues venga. Uy, va. Tío, cuidado. ¿Qué me das? Presencia de muñeca en niveles peligrosos. Bloqueo activo. Pasa por caja, por favor. Venga, bicho slap. Presencia de muñeca en niveles peligrosos. Bloqueo activo. Uy, va. Pero, ¿cómo que no te has muerto ya? Muérase. A pasar por caja, campeón.
Vamos, 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 muérete. No, me morí yo. Me morí yo, weón. Vamos a volver a cargar otra vez el punto de partida. Venga, vamos, maldita sea. Vale, vamos a estar en el mismo punto de aquí, vale. Una me la cuelas, pero dos no, compañero. Una sí, dos no. Presencia demoníaca en niveles peligrosos. Bloquea. Píllame eso, porfa. Que se me ha desprendido. Vamos a hacer lo siguiente. Para no wipear, voy a cargarme primero a todos los enanos, que son esos. Vale. Presencia demoníaca en niveles peligrosos. Bloquea activo. A otro. Vale, con cuidadito. Vale, no hay nadie más por aquí. Qué manía con chillar, ¿eh? Tiene familia, tú. Dame un segundo. Uy, va, ya está. Vale. A ver, vamos a matar esto y con cuidadito. Vamos a intentar cargarnos a los demonios esos. ¡Listo! Ah, uno por caja. Siguiente. ¡Uy, va! Vale, listo. Venga. Ven para acá. Venga, dos por uno. ¿Cuánto del corte inglés? 2 por 1. Venga, vida, vida, vida. Dame vida. Venga, a volar. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? No, me mató con un golpe de... Ah, tío. Tenemos que pasárnoslo de esto, ¿eh? Esto no puede quedar así. Vamos, maldita sea, carga. Odio las cargas de los juegos, te lo juro, las eliminaría todas. Todas, todas, todas. Listo. Presencia demoníaca en niveles peligrosos. Vale. Bloqueo activo. Caja. Venga, siguiente. Los voy a cargar todos porque si no es que luego se te acumula la faena y no acabas. Pase por acá. Presencia de por favor, pase por acá. Bloqueo activo. Mira, que hay vida. Venga, a volar. Venga, vámonos. Venga, que me quiero ir. Vale, 100. Estupendo. Vamos a cargarnos ahora eso. Mira, aquí hay más vida. Vale. A ver, espera. Voy a swapear directamente a esto. Y venga. Tú por caja, venga. Tú, pasa por caja, por favor. Venga. Siguiente. Siguiente candidato, por favor. Uy, va, uy, va, uy, va. Tienes que estar moviéndote constantemente en este juego, ¿no? Wipeas como un campeón. ¡Que se mueran, por favor! Venga. Dame vida. ¡Oh! ¿What? ¿What the fuck? Me han volado el jeto, tú. Maldita sea, me quiero pasar de esto de una maldita vez. No sé, chicos, soy muy malo, lo siento. No puedo evitarlo. Encima estamos jugando en difícil porque... Por los lores. Te mueres con un escopetazo en la boca. Presencia de demoníaca en niveles peligrosos. Bloqueo activo. Hala. Toma, pilla. Que se me ha caído, tú. Hala.
Presencia demoníaca en niveles peligrosos. Bloqueo activo. ¡Que te mueras! Pero ya estoy bajo de salud, ¿tú? Esto tiene unos bugazos bastante interesantes, ¿eh, tú? ¡La medida! Venga, a casa. Y tú también, la medida, que la necesito. Tú, es que me revientan las bolas, ¿eh, tú? La medida. Dame vida. Dame vida. Me encanta cómo salta este personaje. Y ahí va uno. Y el otro. No. Tú, ¿qué? ¿Esto qué es un combate? ¿Son combates a melee o qué? ¿Cómo va esto? Por favor. Espero que no estéis escuchando demasiado. Presencia demoníaca eliminada. Bloqueo carácter. Por fin. Vale, a ver, ¿qué misiones tenemos con este de esto? En la variedad del gusto, desafío completado. Encuentro 3 secretos. Vamos a por ello. Vale, bueno. A ver, no hay vida. Me gustaría coger vida. Coño, qué susto, la madre que te parió. Vale, parece que no hay vida. Venga, llama al ascensor, compañero. Bueno, cuando quieras, compañero. Vamos para allá. Listo, pues venga. ¡Y listo! ¡Vida! ¡Vida! ¡Sí! Mira, para comprar. A ver qué me ofreces, compañero. Ráfaga cargada, a ver. Vale, hay 3 disparos con la escopeta. Disparo explosivo. El disparo explosivo ya lo tengo, así que voy a seleccionar este. Comprar, pero... ¿con qué? Lo que no sé es con qué pagamos. Supongo que será cuando... Sí, cuando... Muy bien. La madre que te parió. Pero... ¿se ha muerto? ¿No se ha muerto? Madre que lo parió. Pero ¿por qué me hace...? Tantas modificaciones continuadas, vale. Toma ya. Está subiendo para arriba y no me mola. Hola, guapi. ¿Quieres una foto? Vale. A ver. Ah, estamos donde el principio. Bueno, claro, tenemos ahora el acceso amarillo ese. Vale. Ese requería el rojo, ¿verdad que sí? Sí. Aquí es rojo, entonces vamos a por el amarillo que está aquí. Estaba por aquí, ¿no? En la UCE nos enorgullecemos de cuidar. ¡Te calles, pesado! No sé, pero la vida nunca viene mal. ¿Y que no? Venga. Full vida. Vamos para allá.
qué no me puedo coger eso, tío? Son, ah, porque son granadas, sí, tengo las granadas llenas, vale. Bueno, no pasa nada. Oye, yo creo que aquí hay algo, ¿no? Porque desde aquí se ve una plataforma o algo, ¿no? Puede ser, pero no me... Porque por ahí hay plataformas también con vida y tal. Pero no creo que merezca la pena ir hacia ahí arriba. No creo que haya nada tampoco interesante. ¿Cuál es la que me pedía la María? ¡Uy, hace! El mundo cuenta. Ah, esa de ahí. Acceso concedido. Pues venga, dame acceso. El zombie se fue hasta el rojo. Al rojo no puedo acceder todavía. Bienvenido a la instalación de la UAC en Marte, ubicada en el vasto cráter de impacto del llano de Hellas. Esta instalación de investigación y minería de última generación va más allá de los límites de la imaginación a diario. Como valioso empleado, tu lealtad es algo más que una simple dedicación a la UAC. Júrame. Es una entrega plena al futuro de la humanidad. Gracias por tu servicio. No me puedo curar la mano. Ah, bueno, claro, estoy al 100%. A ver qué encuentra. ¡Ulala! Nueva arma. ¿Mola? Estupendo. Nivel de calor del núcleo al límite. Todos los empleados de la UAC tienen revisiones médicas frecuentes para asegurar que su capacidad de producción no se ve degradada. Abre la esclusa. Tú abre que yo ya, ¿eh? Güey, yo, güey, yo. Esta escopeta no me gusta, ¿eh? Esto no me gusta. Dame la escopeta. ¡Que te mueras! ¡No! ¡Me mató! ¡Me mató, huevón! ¡Me mató! ¡Ay, no más! Bueno, bueno. Pues no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Uy, va. Dándole así. Piñón, piñón. Tú a lo cobarde. Vale, ahora corres y haces ¡yua! Vida. Pero ¿cómo no te puedes morir de un escopetazo en la boca? ¡Ya sé! No, pero... Pero, ¿y ahora por qué te pones a puños? No sé, pero me ha molado. Casi. Venga. Vale. Uy, va, que me caigo. Venga, a casa. Venga, a casa. Vale. Vale, pistola.
Ven acá para acá que te reviento la cabeza. Vale, madura. Uy, va, eso me ha pegado. Casi el 60% de. Venga, hasta luego, me voló la cabeza. La cabezota. Muchos enemigos, ¿eh? Nivel muy difícil. Es interesante el nivel de dificultad al que llega este juego. Hay muchísimos enemigos y tienes que estar pendiente siempre de todo. ¿Sabes aquí? ¡Cabrón, Dios! Venga, sin cabeza. Venga, 2x1. ¿Han visto? Y ha subido. Ya munición escasa otra vez. ¡No! Tengo que mover más. Que si no me dan todo el rato en la cabeza y me revientan. Ay, 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 ay. Venga, vámonos. Uy, va, eso me dio. Y eso también. Y eso también. Venga, casa. Listo. Venga. Uy, va. Esto es la... Esto que te pones aquí a melee. A repartir tortas así, pam, 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 pam. Pues en verdad mola. Casa. Venga usted para acá, por favor. Pase por caja. Venga. Me está acabando, se me está acabando. Se me acabó. Venga. Casa. Venga. Venga, acá que te reviento. Dame vida. Este se ha quedado aquí bugueado, pobre. Bueno, de pobre nada, en verdad. ¿Dónde está el último? ¿Dónde vas tú? No corras. Bien, por fin nos lo pasamos. Voy a coger la vida de ese hombre. Oh, no me ha dejado nada, qué perro.
Vale, por aquí tiene que haber algo. Pues no, por aquí no hay nada. Bueno, un poco más de vida no nos irá mal, la verdad. Y munición al máximo. Este arma, el problema que tiene es que se le acaba la munición muy rápido. Y los monstruos no te dan munición. Eso es una putada. Eso es una putada. Vale, nos podemos poner un puntito de control aquí, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Punto de control? No, no, pues no, parece que no. Vale, subimos para arriba. Vale. Vale. Venga, dame la de esto roja, por favor. Vale, el satélite ya parece estar encaminado. Me falta un poquitín. Estoy bloqueando tu acceso al escáner de las instalaciones. Ven al terminal de Vega y te daré lo que necesitas. Ahora me tengo que ir hasta el terminal de Vega, la madre que lo parió. Yo me lo cargo. Vale, esto está bloqueado. Uy, 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 me está vibrando el mando, esto no me gusta. Esto no me gusta, pero nada, 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 nada. Aquí vamos. Vamos a ver qué hacemos, ¿eh? Bueno, vamos a ir al terminal de Vega ese. Huelo, huelo sangre. Venga, pasa por caja. ¿Más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Voy a coger botiquín y munición. Que ya que nos lo regalan, pues vamos a sonreírle al señor. Venga, vamos al terminal ese. Esta es... Está allí. Ah, ostras. Está aquí arriba, ¿no? ¿Dónde está tú? No sé dónde está. Ah, mira, no sé esto de aquí. Vale. A ver, ahora cómo subimos aquí. Esto no me permite subir. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer aquí? Ah, mira, aquí. Sube, pedazo de patán. Por aquí puedo subir, estupendo. Parkour en este Doom no es lo suyo, la verdad. Musiquita de monstruos. No puedo subir para allá. Qué miedo tú. Vale, aquí está el satélite este. Entonces ahora tendríamos que ir hacia las instalaciones esas que ha dicho él. Que estarán más para allá. La madre que me parió, qué susto. Si aparecen monstruos es que vamos en el camino correcto. Joder, qué susto me ha pegado la madre que lo parió. Dame vida. Salud escasa. Vale, hay algo de vida. No puedo pasar por allí. Bueno. Pues nada, pues vamos a seguir para adelante con esta vida que tenemos. Thank you.
los monstruos, ¿ves? Es que ya lo había olido yo esto. Ah, bueno, estos son normales. Estos no hay que temer por ellos. ¿Tú dónde vas, compañero? Vale. ¿Qué necesito? Vale. Tengo que pasar por el punto de escáner ese rojo. Pero no puedo porque no tengo la tarjeta. Por lo tanto, tendremos que conseguir la mira esta. Estupendo. Se ha negado activación de seguridad necesaria. Anda, mira, un arma. Vale. A ver, entonces, ¿dónde podemos conseguir esto? En un hombre de estos, pero este no sale subrayado, por lo tanto aquí no está. ¿Habrá alguna otra forma de acceder para allá? Mira, por aquí al igual. No, no puedo tampoco. Y por aquí tampoco puedo acceder, por lo tanto, tiene que estar por aquí. Ah, vale, esto abre la esclusa simplemente. Vale, ábrela. ¿Puedo pasar? Vale. No es nada, simplemente es un de esto de... Aquí no puedo coger nada. No, 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 no. Vale, por la mesa, que no esté por la mesa. Un de esto de cafés. Este arma que me brilla, pero no puedo coger. Y eso que no sé qué es, vale. Aviso, calor del núcleo, no sé qué historias. Vale, 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 bueno, eso me da igual. Pero aquí no puedo esto. Error 83. Aquí no hay nada. Entonces tiene que estar aquí por huevos. Si no es que algo me estoy perdiendo. Y una Coca-Cola. Venga, a casa. Vale. Pues no, por aquí no está. Pues no sé lo que podemos hacer. Está el maletín. Ahora. Es que tiene toda la pinta de que esté en ese hombre, pero no puedo cogerla. Ese hombre está destruido. No puedo subir al armario. Sube. Sube. El vidrio este, evidentemente, será contra balas de estas. Aunque se queden marcadas. Este vidrio tiene toda la pinta de ser contra balas. Así que no sé qué podemos hacer. Bueno, chicos, pues nada, me quedo por aquí mirando a ver qué podemos hacer. Y nos vemos en el próximo, evidentemente. Hasta la próxima.